Es una casa destruida. Destruida por el paso del tiempo. Ay, ay, ay. Está algo larga esta calle, obvio. Asumía de que estaba un poco más cerca. Pero no. Así nos sorprenden los lugares de aquí del cantón. Uno siente que está cerca y no. Está bastante grande. Solo vean esta casota. Está un poco bonito. Esta casa está chivísima. Vean el montón de palos de jocote. Que les decía. Que aquí. Aquí abundan los palos de jocote. Siembra que para esta época que viene ya. Creo que ya están floreando los palos de jocote. Para esta época han de comer jocote con ganas. Para esta época han de comer jocote con ganas. Pero estos son para vender. ¿Se acuerdan ahí abajo? Por las cruces, codicia. Toda la parte baja de Metalillo, lo que hacen son huertas, venden plátano, la hoja, venden los mamones. Los mamones siempre son el tronco de la mata de huerta. Y venden el mecate, que sería como las, ¿cómo le diría? La penca del mamón, pero ya seca. Mira, algo así sería. Mira, ay, qué rico huele a eucalipto. Por esos palitos, todos son eucalipto. Y, ay, qué rico huele el aire. Rica, mira, se ve que está cansada. Aquí hay un callejoncito que va. A ver, ¿para dónde? ¿Algún terreno? Ha de haber ahí alguna casa. Oye, aquí hay otro. ¿Ven? Aquí preguntan a veces por terreno. Se vende terreno. Pero no se ve el último número. 09 es. Ajá. 74-32-58-09. Publicidad de choto. Algún día voy a cobrar por la publicidad. Bueno, voy a pausar un ratito. Ah, el camino anterior sí va para una casa, ve. Allá se ve el tejado. Uy. Vean, allá se ven las láminas. Así que sí hay casa. Pero obviamente no vamos a ir, ¿verdad? No pega, señora. Aquí es tienda, por lo visto. Sí, ahí veo una plancha. Vean cómo se ve la calle, gran chorizón. Vaya, ahorita vamos con el teléfono porque se nos acabó la carga de la cámara. Y como somos pobres, no tenemos para comprarle una baterillita. Como son especiales, no agarran batería genérica, entonces pues toca tocarla así. Necesitamos batería solar. Y capaz que la cargamos rápido. Esas quizás son casas de la misma familia, por lo visto. Lástima, me hubiera gustado grabar. Me hubiera gustado grabar todo con la cámara, pero no se puede. Se acabó la carga.
porque con el teléfono me da problemas de audio. Por no sé por qué, la verdad. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más rápido este recorrido para no tener tantos problemas. Si no, me va a tocar cruzar, grabar la voz aparte y la vamos a incluir en el video. Vamos a hacer un poquito de magia. Vamos a editar un poquito. Aquí hay un callejón. Vamos a meter en el callejón. Porque hay que meternos en el callejón. Porque si no, el video no tendría sentido. Porque la idea es meternos por todos lados. Donde se vea que es transitable. Ahí vamos. Aquí. Casa. Aquí hay más casa. Vamos a terminar aquí porque, como les decía, donde se vea transitable. ¿Se acuerdan del baño que quedaba al otro lado de la calle? Que allá en el Corozal. Pues este se gana un premio. Suponemos que es de esta casa. Pero vean, tiene que caminar todo eso ahí. Ya no me traen en la noche, ni va a llegar al baño. Hasta allá está el baño. Ni va a llegar. Está al baño, sí. Exageradamente lejos. Ay, ay, mamayita, me mato. Ay, fue la gamba. Mala palabra. Vaya, Alex, ahí ya se quedó. Ay, no hay alguien. Pero el recorrido lo vamos a terminar aquí, no, sino que solo este callejón lo vamos a terminar aquí. ¿Por qué? Pues porque hasta aquí se acaba la calle. ¿Vean? ¿Y saben? Acabo de tener un déjà vu. Aquí en este lugar ya estuve una vez en un sueño. ¿Qué andaba haciendo aquí? Sepa Dios, pero en un sueño soñé con un lugar así, idéntico. Este caminito, ese es el que me hace que me recuerde. Bueno, seguimos. Vamos a salir de aquí. Bueno, ya vamos saliendo del callejoncito este. Y esperamos que ya vayamos saliendo de esta calle, porque ya no andamos suficiente carga ni en el teléfono ni en la cámara. Al menos para el teléfono andamos una batería con la que la andamos alimentando un poquito, pero para la cámara sí ya no hay esperanza. Hay una casita hecha únicamente con vara de bambú. Sin contar que con el teléfono cuesta más grabar. Sin estabilizador. Podemos descansar. Si no descansando hemos estado, Alex. No. Ya se nos fundió, Alex. Ahí está un callejón que va para saber dónde. Aquí. Si ya llegamos, Alex. Descansemos allá. Allá descansemos y ya llegamos. En serio, ya llegamos al final. Ya reconocí ese poste. Porque en ese poste les dije que ese era del tendido eléctrico antiguo y que ya los actualizaron de esto. Vean. Aquí es donde estuvimos la vez pasada, en la que nos acompañó Yogi.
se acuerdan. Vayan a ver el video de El Porvenir parte 1 para que vean cómo llegamos hasta este lado. Aquí había una ramadita. Había una ramadita. Vean, aquí ya estamos en la frontera. Esa calle que va por ahí es la que va a salir allá a dónde, depende de dónde quieran ir, va a dar allá al Caulote, o si se detiene para el otro lado pues va a dar a Moscú. Vean, hay una casita. Caseta de amonita, tienen piñas en la frente y solo voy a llegar grabando hasta aquí. Ya más arriba no sé si vaya algún día, y si voy pues será dentro de mucho tiempo. Vale, aquí vamos a dejar el recorrido, vamos a dejar un poquito de carga por si nos llaman, por si nos llaman por teléfono. Bueno, después de un rato de haber andado pedaleando, ya Alexis ya anda hundido. Igual estaba un poco cansado, pero todavía podría seguir. Lo malo es que no ando ni en la cámara ni en el teléfono. Entonces, por eso es que ya no podemos hacer mucho. Entonces, gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Los invitamos a seguir en Facebook, en Instagram, y en suscribirse en el canal de ahí abajo van a encontrarlo. Háganlo, síganos y más adelante más adelante vamos a Cureña, o sí, el maguey también, creo que me falta, no me acuerdo de ir ahí. ¿Qué otros lugares? Bueno, nos falta casi todo ese lado de aquí. Todavía nos falta ir a la playa. Aunque a la playa cada rato vamos. Entonces, muchas gracias por todo. Y bye bye, bye bye.